Muy buenas noches, muchachos y muchachas del chats y todos nuestros amigos que andan por acá, bienvenidos. Hoy vamos a jugar algunos nivelcitos de Super Mario Maker 2 porque ando un poco cansado de la grabación de hoy, pero el stream nunca faltará, muchachos. Vamos a ver quién anda por acá en el chat, a ver quién anda en estos lares. Espero que me esté escuchando bien, si me escucho. Vamos a ver quién anda por acá. El señor Krik. También el señor Rich. Como siempre, el buen Retrofons. El señor Sinue, que ya tiene internet, afortunadamente. También anda por acá Roqueto Punchi. Punchis, punchis, mi estimado. Gerardo también anda por acá. Saludos a todos los demás que andan. Eric y nada más. Muy bien. Vamos a darle un ratito, muchachos. Más bien quito este volumen de aquí. Ok. Vamos a ver. Estuvo un poco pesada la. Sí, estuvo pesada la grabación. Es que siempre ir a Santa Fe es pesado. Pero hoy grabamos algo bonito. Un par de juegos muy chingones. Claro que lo quiero, señor Ed, pero pues usted se tiene que aparecer y saludarme, no soy adivino. Saludos al señor Ed Mununara. Saludos a Dralfonso también, quedando por aquí. Saludos al señor Belic. Sí, hoy estuvo pesado, pero grabamos algo bonito, algo relacionado con esto. Y un juego que ya habíamos grabado en Barcade. Pero que ya tocaba grabarlo en este canal. Super Mario Maker. Igual si tienen niveles, muchachos. Si tienen algunos nivelcitos por ahí interesantes que me. Ay, cabrón. Más te vale que sí sirva, ese pinche stick de cagada. Ayer me andabas fallando. Si tienen algunos niveles, por favor, pásenmelos, muchachos. Ahorita estoy por probar algunos de la comunidad en general, pero si tienen algún nivel que quieran probar, que quieren que probemos, avísenme. Pues sé exactamente lo mismo que usted, Dralfonso, no le puedo comentar más de lo que usted ya sabe y lo que se ha dicho en redes, la verdad no tengo idea. Sí, de hecho, pues obviamente hoy no grabamos con él. Imposible, pero imposible. A ver, pásemelo. También creo que está fallando el wifi. Cabrón, no está conectado el wifi. ¿Qué pedo? Usted páseme ese. A ver, aguántenme, muchachos. Quedó, muchachos, creo. No, no me enojé, es que se ve, se me anda cayendo el pinche switch. Luego es medio mañoso sacarlo del dock. A ver, paso en ese nivel. Saludos, señor Aguro. Sí, como a ver, el wifi a veces como que no lo agarra, como que si estás lejos del módem no lo agarra.
Saludos, señor Chris. Ya tumbé el switch. No, ya se me anda cayendo. Es que luego cuando lo sacas del dock a veces como que se atora. KSN. SW4. Pero por cierto, muchachos, de aquí nos vamos a ir al stream del señor Criselvania, que le va a seguir en Castlevania 3, que ayer llegó como el tercer o cuarto nivel. Espero que ya hoy lo pueda acabar y si no, avanzarle bastante. H4G. Muchas veces no jala la señal, lo tengo que cerrar y abrir el OBS unas 3 veces. Eso es normal, eso no les pasa mucho con el gato. Lo que tiene que hacer con el gato, y otra cosa que le recomiendo, señor Fons, es que ya tener el gato conectado y a la computadora, antes de abrir el OBS. Y también lo que le recomiendo es abrir el OBS como administrador. Porque a veces, no sé por qué, a mí me pasaba antes que con el OBS, como que algunas cosas no funcionaban bien si no le ponía como administrador. Por ejemplo, no podía como capturar pantallas de mi computadora, como ventanas de mi computadora, y era muy raro. Y a veces con el OBS como que no cargaba. Entonces, le recomiendo ese par de cosas. Porque si tiene el OBS abierto y conecta al gato, no, por alguna que tenga razón, no lo agarra. Saludos, César. Listo para sufrir, se llama Jorge Ortiz de Pinedo. Este nivel lo creó Jorge Ortiz de Pinedo, muchachos. Ahí está, tío México. Ojalá se lo pase. Ojalá se lo pase. Sí, no, digo, obviamente, digo, si desconecta el cabrón, qué pedo. Si desconecta el gato, o sea, nomás conéctalo antes de abrir el OBS. Perdón. No mames, oiga, está muy cabrón. Nah, se mamó, oiga. No chingues, está muy pasado de verga. Nah, no voy a. No, no, neta, no va a pasar, güey. No va a pasar. No voy a hacerlo. No. Mil maneras de morir y seguro hay alguna. Es alguna pendejada, güey. Oye, solo lo han pasado 4 de 7800. No. Ok, vámonos ahora sí a los de la comunidad. ¿Todavía existe el programa Mil Maneras de Morir? Hace mucho que no veo ese programa, por eso ya no sé. Pero estos son buenos. Mil maneras de morir y apenas van 300. ¿En unicable? Ah, pendejo. Ya sé, porque nunca lo hacían en orden. Ah, qué verga. Me culié, güey. Que era intencional, güey, pero te culé. ¿Qué fue eso, cabrón? Muchachos, las drogas matan, no lo hagan. ¡Qué chingados, güey! Una señora que moría por usar un cepillo de dientes eléctrico como vibrador. ¡A la verga!
4 de 7800. Es una estadística muy fea, sí, la verdad, sí. Y seguro era el creador y tus tres amigos. Saludos, Sullivan. Pásenme su nivel, yo sé que ha de estar dificilísimo, pero igual pásenmelo. Este no me acuerdo, ya lo pasé. Que me suena conocido. Ah, sí, Mario Maker se puede volver un mega hiper pitero. Ah, pendejo. No entendí muy bien qué tengo que hacer ahí. Tiene que ser rápido, ¿no? Más bien. Antes de que explote la bomba, ok, ya vi. Sí, ya vi, ya vi, ya vi. Ay, la verga, me asustó. A la verga, ¿qué pedo ahí? ¿Cómo te sales de la botita? Ya no me acuerdo. El otro día me pasó unos, pero pásenmelos, a ver si son los mismos. Porque él me dijo que estaba trabajando en unos nuevos, a ver, pásenmelos. ¿Cómo te sales de la bota? No me acuerdo. ¿Con el A? El maestro recuerda un sujeto que tomaba fotografías por debajo de las faldas y justo cuando lo descubrieron y parecía que alguien... ¡Ay, qué idiota! Sí, hay unas bien violentas. Hay unas muertes de mil maneras de morir que están chidas. Hay otras muy pendejas que dices, no mames, güey. Eso es imposible. Con la Z, hijo. Muchas gracias, señor Chocorrol. Bienvenido. Creo que estoy bien menso. ¡No! ¡Fuck! Ya me la peleé. Ok. ¿El Switch? ¿El Switch de qué sirve? ¿Mata la bomba? Se me había olvidado por completo la bomba de arriba, güey. Chinga, antes de que explote. Ay, cabrón, apenitas. Al Game Celebration probablemente vayamos uno de los 3 días. Vamos a ir ahí con el Team Bulgaria. Todavía no sabemos exactamente qué día, pero es probable que sí nos demos una vuelta por allá. Si van al Game Celebration, ahí búsquenos, muchachos. Digo, originalmente queríamos ir porque sí iba a venir el Mexican Runner. Ya no, ya no, no pudo. Bueno, hubo ahí asuntos ahí en la planeación del evento que ya no, que hizo que no pudiera venir, pero yo creo que sí nos vamos a dar una vueltecilla por ahí. Ok.
Oiga, señor Chocorrol, no sé si esos niveles que me está pasando el señor Fons son los mismos que usted me había pasado la otra vez. Game Celebration es este fin de semana en World Trade Center. No sé si son los mismos, es que ya ve que usted me había dicho que estaba trabajando en nuevo o que había descubierto nuevos niveles, algo así. No sé si los que me está pasando él son los mismos. El de los Koopas. Ah, usted todavía no acaba. Para Game Celebration solo darán una hora a Speedrunners. Sí, no, es que realmente no es la atracción principal de Game Celebration. Game Celebration es más bien como un evento de torneos y esports y todo eso. A ver, ese de que no se lo pasó, vamos a garantizar. Sí, pero yo creo que sí vamos a ir un día. Más que no sé. No sé exactamente cuál. Digo, a ver, el año pasado sí hubo una zona de juegos retro ahí en el evento y también estaban los de... Tocaron los de Bombi Band. No sé si este año van a volver a tocar. La verdad no he visto el programa de este año. RVF. No ocupas. No. No. Jugando Fortnite, no. Digo, ya hemos jugado Fortnite en el stream. Reach the gun. Intento matar a 5. A la verga, no mames. ¿Qué onda, Luis? En realidad sí estaba atrás de la grabación del programa, pero yo la verdad no me considero experto en King of Fighters, entonces, como estaba la oportunidad de que Lex y Zeus invitaran a alguien, a una persona que sí sabe bastante de King of Fighters, pues preferimos que él estuviera. Pero se puso bueno el programa. Ya en el siguiente sí salgo yo, no se preocupe. No, yo nunca he jugado Fortnite con Punisher. De hecho, las únicas dos veces que he jugado Fortnite han sido con Lex. Ah, qué pedo, se resbala un chingo. Y en una de esas, el señor Lex cogió mientras veía mi stream, entonces lo cual es un poco perturbador. Me lleva la chingada. ¡A la verga! Va madres el tiempo. ¿Dónde están las putas tortugas, cabrón? ¿Ya? ¿Qué? Perdón, me chingué a la tortuga, estúpido juego, ¿y por qué no me la cuentas? ¿What? Hoy fue el Retro Game de King of Fighters, Rich, sí, efectivamente. Pues sí, ya es retro. Digo, en el programa jugaron 94 y 98. Ah, con balitas. ¿Son verdes? No, porque no hay verdes. Porque ya está la salida, luego, después de eso. Ok, eso es con balitas. Lo cual lo hace más cabrón, güey. ¿Usted sí pudo pasar a este nivel, señor Fons? Sí se ve cabrón, ¿eh? Ay, cabrón. Mierda.
Estuvo cerca. No pasó ni el 1-1. Odio los putos cane cagada. Ah, sí te lo cuentan. Okay. No puede ser que no sea tan difícil. Oh, hijo de la verga. Ah, este va a estar bueno. ¡No! Ok, vamos bien, ahí vamos, ya casi. ¿Quiere darle placer? Ah, lo va a hacer en... con tema de Mario 3. Y eso que a usted no le gusta Mario 3, oiga. ¿Quién lo diría, señor Chocorrol? Se quedó un Koopa, sí, yo también me quedé. Me quedé a uno o dos, ¿no? Ah, es que ese salto lo cagué, güey. ¡Ah, no mames! No toqué el hueso sin albur. Pues, ¿qué le digo, señor? Hay gente que cree que Ocarina of Time no es bueno, pero pues hay, yo no, no soy yo alguien para juzgarlos. ¿Verdad, señor Chocorrol? Yo también hay gente que le gusta Skyward Sword y no sé de dónde. Que hablando de eso, muchachos, ya estamos cada vez más cerca de llegar a los 2500 seguidores. Acuérdense que cuando lleguemos a los 2500 vamos a hacer maratón de Skyward Sword, aunque no me guste Skyward Sword. Pero vamos a darle placer a la gente. Mierda, no debe haber hecho eso. ¿Me llevan? No, 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 no. A huevo, como chingados, ¿no? Que hablando de eso. ¡Ah! ¡Gracias, estúpido Wi-Fi! Gracias por arruinarme la diversión. Que hablando de eso, en Japón ya es mañana. Y ya son 23, me parece 23 años de Mario Bros. 3, muchachos. El siguiente de terror probablemente. El señor Octavio me dijo que. A ver si jugábamos Alone in the Dark. Ese dice que él se lo sabe de memoria, entonces sí, puede ser que me guíe. De cualquier forma, como hoy grabamos Silent Hill, le pedí al Lex el. Y no, ay, no me lo traje. Bueno, la próxima vez que me prestara su Silent Hill 2 y 3 HD en PlayStation 3, que es donde sí está el parche. Entonces probablemente nos sigamos con Silent Hill. La verdad, me está gustando mucho jugar Silent Hill, entonces yo creo que le vamos a seguir al 2. Ay, ups, creo que no debía haber dicho que. Bueno. No, el mundo de internet no. Se quedará sin mi pasadito. No, él tiene el de Play 3. Tiene la versión de Play 3 de la compilación HD. Silent Hill 1 todavía no lo acabamos. Ayer la avanzamos bastante, pero yo creo que a ver si mañana pasado le seguimos. Digo, mañana es miércoles de stream pitero, a ver qué jugamos. Minigame Remix. Sí, hay una versión mejorada de Silent Hill 2. Justamente estaba platicando con Chris. Estábamos platicando con Chris el otro día. Él la bajó y dice que está bastante buena. Esa versión puede ser, digo, a mí me conviene y es más, siempre es más fácil en consola porque es menos pedo. Sobre todo para no cargarle la mano a la compu. Pero si no, si vemos que está muy pedorrona la de consolas, pues jugamos esa.
Sí, todo queda grabado, no se apure, Roqueto. 5 años de guerreras mágicas, a la madre. Muy buena serie, por cierto, esta madre ya se vende acá, ¿no? Gran serie esa de guerreras mágicas. No soy tan fan de la segunda temporada. Qué chingados. No soy tan fan de la segunda temporada, pero todo lo que de todo el inicio sí me gusta mucho. ¿Qué? Ah, ya la vi. Justamente ayer también probamos una. Digo, no sé si el señor Pennsylvania vio ese stream. El de Mario World, pero con tema de Castlevania 1. ¿Qué chingas tengo que hacer aquí? Ah, ya. Ah, cabrón. ¿Por qué gime? Señor Boss. No, no quiero esto. Ese hack de Mario World con tema de Castlevania 1 está interesante porque además está bien difícil. Ojalá el señor Chris lo juegue, está bueno. Sí, estaba bueno, lástima que no. Casi todos los hacks están incompletos, o al menos los de Mario. Me hubiera gustado ver un jefe final. A ver cómo lo hubieran implementado. ¿Qué pedo aquí? Uy, cabrón. No, este nivel lo agarré de la comunidad mundial, señor Choco. Sí, porfa, señora Buro, si puede guardar los niveles que compartió Fonts, él se lo encargo para tenerlos a la mano. Es cierto, yo nomás puedo ver el chat, pero no puedo guardar. ¿Qué pedo? Ah. Creo que esas madres de abajo iban a subir. ¡A la verga! Me asustó. Rápido, 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 rápido. ¡Oh, hijos de la verga! Mierda. ¡Ah, era pura finta, güey! Era pura finta, pinche culero el que hizo el nivel. Filtrar como muy difíciles, pero no hay unos muy cabrones. Ah, mira, ahí los puso el señor Aguro. Ah, mira, ya en el pase de. ¿Qué dice? Ah, chorcitos, vamos a ver. Me dieron chorcitos, güey. Unas bermudas como las de Zeus, a ver. Oh, sí quiero chorcitos, güey, claro que sí. Digo, Zeus nunca se va a poner una playera de Nintendo, pero. Pues estaría muy cagado. Muchas gracias, señor Aguro. Vamos a ver. GY8. 9QJ. 7PG. Mario Kicking Goals. 0.98%, ay cabrón. Verga, ok, ya vi. Ah, fuck, ok, ya vi. Ah.
Ya casi, ya casi, ya casi. Está bueno. Ah, por poquito, güey. Estuve a nada, nada, cabrón. Ah, idiota. Salté antes de tiempo. Ah, no le pegó. Pero está bueno este nivel, ¿eh? Este sí lo puedo pasar, señor Choco. Uy, casi, 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 casi. Antes de ti. Es el único que no ha podido pasar. Sí, y si lo, si casi lo acaba o sea, se rindió. Ya no me preocupa, es que no sé. ¡Ah, qué pedo! ¿What? ¿Qué me mató, güey? Se me fue. Ya le darían los deditos. Es que también usted es a la mamá, ya usted juega a las 3 de la mañana. Frustración. ¡Ah! ¡Qué poca madre! Desapareció el pinche Pou. Siempre me mata ese pico. Ah, mierda, no lo lanzó hacia arriba. Está difícil. Es el primero que está en la lista que puso el señor Aguro arriba. Mi niveles, es el primerito. Ah, ese siempre se desaparece, cabrón. Lo odio. ¿Con muchos hijos? No, oiga, espéreme. ¿Qué tal si el señor no quiere tener hijos, oiga? Ah, siempre, siempre me pasa eso, güey. No sé si tengo que ser más rápido, qué chingados. No me hagan eso, gracias. Ya ve. El señor no quiere tener hijos. Ah, ese último salto está bien cabrón, güey. Necesito agarrar más vuelito. Qué poca madre, iba de bajada, güey. Y si le iba a pegar, ¿sí viste? Si le iba a pegar al Switch. Cagado. No mames, ahí estaba la meta, pero no supe qué tenía que hacer, güey. Mierda.
No sé qué tengo que hacer ahí, güey. No sé qué tengo que hacer. Hay tanto cagadero en pantalla que no sé qué tengo que hacer. Su artritis no lo dejo. Es que no sé exactamente, porque agarras un switch, pero no sé en qué momento lo tienes que arrojar. Odio ese switch, güey. Y es que lo tienes que agarrar en putiza y aventarlo rápido, wey. No mames, no sé qué tengo que hacer, cabrón. O sea, ¿ese switch qué? ¿Hacia dónde lo tengo que lanzar? Lo que no sé. No sé, güey, ¿a dónde lo tengo que lanzar? Ah, arriba de las tres sierras hay un... Ah, ok. Con razón, como me estaba fijando en la parte de abajo, no lo vi. ¡Ah, qué poca madre! Ya lo iba a lograr, güey. Que es más rápido. Pero ya vi. Salté mal. Ya menso. Vengaré sus dedos, señor, sus pulgares. No, empecé muy mal. ¿Cómo chingados? No, a huevo, güey. Ahí está, a huevo. Ah, pues sí. No, pues de hecho sí trato de jugar una vez a la semana. Sí trato de jugar una vez a la semana Mario Maker 2. Es buena idea. CX6. Uf, hasta me dolió la cholla, cabrón. P-Switch Parkour. ¿No lo hemos jugado o no?
Claro que lo pasé, señor Sinue. Ah, de. Perdón. No quiero agarrarlo, quiero pisarlo. Ah, pendejo. Y tienes que hallar bien a la mecánica de los switches. Porque es que el pedo es que vas corriendo, aceleras, pero si dejas presionado el botón Y, lo que va a pasar es que te va a sumir y te vas a perder. Entonces, antes de aplastarlo, necesitas soltar Y y volver a presionar B para saltar. Sobre el B de switch. Cabrón. Pendejo, okay. Sí, obviamente, pues le damos prioridad a los niveles de la comunidad. Obviamente, si no, si nadie pasa niveles, pues sí podemos verlos de la lista de los más difíciles. Y es que se sigue. Se me va el pedo. Tengo que frenarlo. O sea, tengo que volver a saltar ahí mismo para frenarlo. Ok. ¡Ah! Me lleva. Sí, lo que tengo que hacer es frenarlo. Y luego ya en eso ya hacer la vueltita. Eso no importa, no está tan difícil. Pero es frenarse antes de. Para frenarse, puedes hacer un salto adicional. ¡Ah! No se metió, cabrón. Y eso sonó muy mal. Ah, es que se sigue, maldita sea. Creo que necesito hacerlo ya de corrido, güey, porque se sigue con el impulso. Bueno, ya lo frené. Ok. ¡No! ¡Maldición! Está difícil, cabrón. Uf, idiota, lo agarré. No, Andrés, ya ni me acuerdo de cómo sacar el trinomio cuadrado perfecto. Ni me acuerdo qué chingados es eso, ni para qué sirve. Nunca en mi puta vida utilicé esa mamada. Fuck. Yo sé que soy ingeniero, qué vergüenza. ¡Qué vergüenza! Bueno, pero tengo 10 años y que salí de la carrera, güey. Creo que ya se me olvidó todo. Ah, no alcanzó. Saludos, Alex. Alex Belmont 144.
Ah, no mames, esos saltos está muy cabrón, güey, está súper cabrón. No, Andy, ya. Desde Kirchhoff. Ya no me acuerdo de nada, cabrón. Todavía algo de álgebra sí me acuerdo algunas cosas, ¿eh? Sobre todo de ecuaciones simultáneas sí me acuerdo, pero casi es lo único que me acuerdo, cabrón. De derivadas integrales me acuerdo muy poco. La regla, sobre todo. Pero sí me acuerdo que a su madre, Willow. Transformadas de Fourier, la cosa favorita de Artemio. Laplace. Bueno, ya llegué uno más, ya llegué uno más y es ventaja. Efectivamente, señor Chocorrol. ¿Sabe qué es lo más cagado? Que nunca he usado eso en toda mi vida. Probablemente si me hubiera dedicado a ingeniería, hubiera trabajado algo de ingeniería, sí. Pero creo que jugar Nintendo con L al principio no sirve para nada, el final me cuadraba perfecto. ¿Te acuerdas de la ley general? ¿Cómo era? Más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a o algo así. Que tampoco me acuerdo para qué chingado sirve, güey. No mames, ya no me acuerdo de nada, güey. Estoy bien mal, pero ustedes de marketing, ¿no? Para resolver ecuaciones de segundo grado. No se apure, no. Usted también es marquetero, señor Rich. Pues fíjese. ¡Ah! La chicharronera, ¿por qué se llama la chicharronera, güey? Bueno, me acuerdo de la ley general de los gases, que es Pancho Villa sobre Torreón. Que es presión por volumen sobre temperatura. Señor Arguri, ¿cómo está? Yo para resolver ecuaciones simultáneas sí me acuerdo. Me acuerdo método de igualación, método de suma y resta y sustitución. Son los tres que me acuerdo. Son cinco en métodos, pero de esos tres sí me acuerdo. Pancho Villa sobre Torreón. PB sobre T. El de sustitución es el más fácil. Igualación también es fácil. Igualación también es muy fácil. Derivadas integrales. Pues de derivadas integrales más bien es aprenderse reglas. Verga, de lo que sí ya no me acuerdo casi nada es de geometría, güey. Nunca fui bueno para geometría. Trigonometría sí, a una que otra cosa me acuerdo, pero sí de plano geometría siempre fui malísimo, me cagaba, güey. Odiaba geometría como qué chingada. Qué horrible, cabrón. Ojalá todo eso sirviera para pasar este pinche nivel dificilísimo.
No, no estoy fail. O sea, sí estoy failando, pero sí me estoy concentrando. El pedo es que. Checa, checa, me voy a concentrar. Ah, sí sirve concentrarse, señor. Fuck. Cabrón. Estimado Omar, mil gracias por sus 17. Ah, la madre, 17 meses ya. Qué cabrón. Mil gracias por su suscripción, mi estimado. No, Sara, no, no, no se ha aparecido. Probablemente no le gusta Mario. Ah, casi. Eso es todo, mi estimado Omar. Muchachos, ya acá estamos más cerca de los 2500. Si no le han dado follow al canal, yo se lo recomendaría muchísimo porque a los 2500 vamos a hacer un maratón de Skyward Sword. Y además es gratis, muchachos. Denle, ay, denle follow. Denle, denle, denle. Píquele al corazón, vale la pena. Y nos apoyan, perdón, nos apoyan mucho, muchachos. A seguir creciendo. Ah, es que usted llegó después, ¿va? Usted no es de los iniciadores del nido, señor Choco. No se apure. Todos los iniciadores ya se nos fueron con las novias. Ay, cabrón, casi. Como la tía se nos fue. Bredo en un. Nah, Bredo. ¿Cómo que Bredo Breguay en un stream? No manche. Ah, sí, el Sinoe sí, el Sinoe sí es de los primeros. El señor Aguro también. ¿Qué onda, señor Sibu? ¿Ya ve? Sirvió para hacerlo hablar, ¿cómo no? Todo sirve en esta vida, muchachos. Excepto el binomio cuadrado perfecto. Ese no sirve para nada. ¿Quiere Bredo, señor Frank? Dígale a sus amigos. Ese probablemente sea a los 3000. Si es que llegamos a los 3000 algún día. Dígale a sus amigos que le den like, follow, todo. Buenas noches, Nagi. Sí, cierto. Usted se casó, ¿eh? Señor Omar, no me acordaba. ¿Cómo le ha ido en su nueva vida? Ah, usted andaba en la tesis. Eso sí está cabrón. Eso sí está cabrón, señor Alex. Y además de tesis de doctorado, no, pues sí, échele ganas. Mis streams no le van a servir para escribir eso. No le puedo aportar mucho. Solo diversión. Usted cuenta febrero, marzo. Usted entró 2 meses después, señor Argure. Justamente. Empezamos en febrero del año pasado a hacer streams. Sin cámara y micrófono. Horribles esos streams. Verga, nomás de acordarme de esos streams. Verga. Guácala. Fuchi, guácala. Como dirían, ya sabe quién. El 2 de diciembre, uff. Venga. ¿Nos va a invitar a los tacos o qué? Siempre me falla ese salto, cabrón. La vida de casado está chida, nada más menos tiempo para ver streams, pero se hace lo que se puede. Tiene su chiste.
Todo es cuestión de cambiar algunas dinámicas. Güey, estoy hasta la madre no poder pasar esta pendejada. Un intento más, muchachos, y si no, nos vamos al siguiente nivel. En el Buen Fin. Interesante pregunta. Pues algunos juegos pendientes, probablemente si es que bajan de precio. Que justamente ahora para el Buen Fin, a ver si ya le armo su compu a Zeus para que empiece a hacer streams. Porque también le ayudaría mucho para la chamba. Para hacer capturas de juegos. Casi siempre en cosas de computadora hay descuentos. Uno más, uno más. Puro álbum. Ah, sí, en ese canal. Ese canal va a ser desatamiento 24/7. ¡Ah! ¡Oh, por fin, verga madre, güey! Tiene más cuidado. Justo lo que estaba esperando, hielo. Me va a dar un beso en el Nies. Ay, qué rico. Todavía no estamos seguros, señor Choco. Yo le voy avisando en la semana. Sí queremos ir un día. Vamos a ir un día al Team Bulgaria. Pero todavía no sé. Probablemente el sábado. Pero no les sabría decir exactamente. Hasta ver algunas cosillas. La tía nos abandonó porque ya consiguió novia. La muchacha que andaba ligando en el gimnasio siempre sí se la ligó. ¿El Zeus hará streams desde el chichero? Puede ser. Con él todo puede pasar, ¿eh? ¿Y aquí qué verga? Uy, te cagas. ¿Cómo que Z? Z. Ah, que ya. Idiota. Z, 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 gas. Iba bien. Sí, era spin. No supe qué hacer hasta que vi la Z y dije. Ah, sí, el giro. Z, 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 gas. Pendejo. Lo del partner de Twitch lo voy a aplicar a finales de año. Me gustaría hacerlo por lo menos pasando los 2500, pero sí, sí lo voy a checar. Y la tía anda tremenda. Ah, y luego sube fotos en Instagram. Yo también, de los que ya no he sabido son de. Chatman a veces entra aquí al stream, pero también, por ejemplo, a Lalo Anime también ya no he sabido nada de él. Ya no he entrado por acá. Si llega a 2500, le entra a los tacos de tacoyero. Oiga, pero eso es un castigo. El chiste es premiarla. Mire, de por sí voy a tener que jugar Skyward Sword y eso no me emociona mucho. Pero sé que a muchos de ustedes sí, muchachos. PPV también ya no entra. Bueno, pero él me mandó un mensaje la otra vez. Que sí. Bueno, también ya también nos abandonó por una mujer bonita, pero. Pero sí me dijo que andaba bien gastado y la fregada.
No, que además en la chamba lo tienen bien restringido porque lo tienen bien checado de todo lo que hace. Tiene que ser. Ah, es que en el aire ya no puedo hacer. Ah, ok. Tengo que hacer el giro desde antes. Pepe ya es papá y con buen puesto. Sí. Sí, además que dice que en la chamba sí. Que en la chamba lo tienen bien, bien checado y que no puede entrar a los streams. Sábado, sábado por esos viewers que fue su último stream y no lo supimos. Sí. Extraño los primeros días del... ¿Se acuerdan cuando...? ¿Se acuerdan cuando en los primeros streams había... teníamos una sección post-juego en la que escuchábamos música y platicábamos? Yo ni me acordaba de eso, estaba padre, el hacer eso estaba padre. Pues no sé por qué lo dejamos de hacer, no sé a partir de qué stream lo dejamos de hacer. Digo, todo está registrado en YouTube. No me acuerdo exactamente cuándo fue que lo dejamos de hacer. Es que también lo que pasaba es que ya cuando acababa de jugar, casi toda la gente se iba y nomás quedaban como dos personas al final en la plática. Mi primera vez con usted fue en stream de Resident Evil 3. ¿En serio? Yo creí que había sido más atrás. Que no entiendo. Es que en el aire no puedo hacer el giro. ¿What? Regresará a esa sección, pues estaría padre en una de esas. Mi primer stream. Hay varios streams que hice al principio, pero no se quedaron guardados. El primer stream que hice fue Tortugas Ninja 3 de NES. Ese no está guardado. También hice. Sí, Bucky O'Hare, ese sí lo he jugado varias veces. También de los primeros que hice fue Mega Man. Los hacía desde el PlayStation 4. Mega Man, ¿qué fue? Mega Man 7, creo. No me acuerdo. Bueno, los de NES, luego ya creo que me pasé el 7. Y así, hacía Rage Quits a pesar de no tener micrófono. Presionar Z en la P. Ah, ok. Mega Man X. No, Mega Man X fue hasta después. Con Conker, uff, Conker. Y ya ni me recuerde, oiga, ese pinche sufrimiento con el alien. Tortugas 3 lo quiero volver a jugar. A veces me gustaría jugarlo con Lex. Porque si sí, solo es medio aburrido. Es muy buen juego, Tortugas 3. Sí, primero puse micrófono. El micrófono lo puse usando el de el chafita, ese pedorrín que te dan con el PlayStation 4, que es como de solapa, que te pones aquí. Es una porquería de micrófono ese. Y después compré. Después usé el de la webcam y ya después puse webcam. No, pendejo. ¿Regresará Bloodborne? Eventualmente, señor. No pronto, pero toda esa frustración. De hecho, me ha gustado más jugar Silent Hill que Bloodborne. Me gusta más. Stream sin micrófono tiene que ser muy deprimente. Depende. Depende si lo único que quieres es exhibir.
Pues ese es el chiste, o sea, es enfocarse totalmente en el gameplay. En mi caso, pues sí quería platicar con los muchachos. A pesar de que éramos tres personas, éramos Lex, creo que el señor Aguro, había un Alex antes, y había un tal Daniel que fue el que abrió la cuenta de No Context Adrián, que hasta la fecha existe, pero ya no le han agregado frases, porque pues nadie tiene acceso a esa cuenta. ¿Regresará la tía? Ojalá. Pero nada, la tía ya nos abandonó. Fue un sábado de stream en la casa de Artemio. Uf. ¿Cuál fue el primero? Ah, fue cuando jugamos carreras de Alien Soldier. Y luego algo de Shinobi. Y luego un juego de Pato. No, del Pato Donald. Quackshot era. Quackshot y. No me acuerdo qué otra cosa jugamos esa vez. Solo hemos hecho dos streams desde casa de Artemio ese y. Y los de cuando jugamos los Zelda de CD-i y también jugamos cosas de Atari y de otras consolas raras. Cagué, cabrón. No mames, qué poca madre. Sabes, ahora también me albureó, güey. Ah, usted. Usted es el primer Alex, usted es el primerito Alex, ¿verdad? Sí, cierto, usted fue el primer Alex. Uf, qué chingón, sí, cierto. Es que hay tantos Alex en el chat, ha habido tantos Alex que pasan por el chat que ya no me acuerdo de todos. Uf, el stream con Mexican Runner estuvo chido, puro albur. Yo no sabía que ese Mexican Runner también le era bueno para alburear y sí, o sea, se estaba poniendo al tú por tú con Lex, imagínese. ¿Regresará su amor por mí? ¿Sabe cómo podría regresar más mi amor por usted? Si se suscribiera. No, no se crea, ya no tiene Prime, man. ¿Usted era suscriptor? ¿No cree que no me acuerdo, señor? ¿Usted fue el primer Chris? Pues creo que nada más ha habido un Chris, ¿no? En todo lo que llevamos. ¡Qué mamada! Ah, sí, cierto, el señor Rich Ramírez también se ponía Alex. Alex, un número grandísimo y muy extraño. Muy extraño. El amor va en la cantidad de dinero. Aprende algo, dinero. Uf, o sea, hubo una época de. ¿Cómo se llama? Abundancia. Cuando el señor Sinue era Patreon dorado, güey. El señor Sinue era Patreon dorado, ¿no? Lo amaba. Lo sigo amando, no se apure, señor. A pesar de todo. ¿Ha habido cuatro Chris? Ah, bueno, Crix. Pero ese es Crix. No, 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 pues. No, 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 no es exponer, es nada más recordarles lo feliz que me hacen. Suscribirnos, no se crean. No, no se crean, muchachos, no es obligación. Con lo que nos puedan apoyar, estamos chidos. E incluso si es decirle a sus amigos, a sus primos, denle follow al canal del Alacrán. Hace streams cagados y se emputa por todo. Ah, sí, usted también nos apoyaba, señor Sibu, sí me acuerdo. Le hice al pinche Z, cabrón. Ah, M ya va a llegar a suscriptor verde, ya van a ser 3 mesecitos. Son al mes, el primer mes es rosa, a los 3 meses es verde, a los 6 meses es azul, el emblema, y al año ya es el dorado. Si logramos ser, ¿cómo se llama? Partners, algún día vamos a tener muchos más emojis, muchachos, y vamos a tener muchos más Zeus, más Lex, tal vez Criselvanias por ahí, y muchos más emblemas de lealtad. No se apure, señor Boss. No se apure. Cual todo apoyo cuenta, no se apure. No se me ponga asado.
Aún no es sábado, señor. Aquí amamos a todos por igual. Los pañales no me dejan comprar el Prime. Pero usted sí usaba el Prime Video, ¿no? ¿O quién? No, realmente no conozco muchas personas que usen Prime Video. Sí, básicamente es la misma proporción. La única diferencia es que si eres sub de Prime, obviamente pues sí, sí tiene, la suscripción es gratuita si, si es tu primera suscripción a un canal. Pero la, la división, la comisión que se queda a Twitch sí es igual. Lo único en donde sí es diferente es en Patreon. Ahí sí es diferente porque en Patreon, Patreon solo se queda 10% y todo lo demás va para el creador. Yo sigo esperando que el líder le mande nudes a sus Patreons. Solo a los Patreons platinos, muchachos. Solamente ahí. Vámonos a otro nivel, ya me harté. ¿Ya está más chido el Prime Video? Órale. Luego me llegan correos de Amazon que me dicen: ¡ah, nunca has usado Prime Video! Deberías de usarlo. Y yo, pues güey, ¿a qué pinche hora? ¿Con qué streamer de Twitch me gustaría colaborar? Híjole, pues sigo un chingo de speedrunners, pero creo que son como ambientes diferentes. Digo, con Mexican Runner creo que sí, así hicimos buena, buena colaboración. Realmente ahorita no, no tengo como alguna, algún prospecto. El peor es que toda la gente que sigo es de otros países, entonces está muy difícil. Bueno, por ejemplo, con Kid BG sí hice ahí una pequeña colaboración hace tiempo. Hice ahí una opinión. Hicimos una opinión mañanera juntos. Que hablando de eso, justamente hoy. Hoy el programa, como no está Gus, hicimos el programa con Dencho. Nunca había trabajado con él, la verdad. Hubo una vez en que, exactamente, señor Aguro, hicimos hot dogs. Y está en YouTube, vayan a verlo, es de los videos más vistos de mi canal. ¿Saben qué es lo más cagado? Mi video de Hannah Montana sigue siendo el más visto, solamente porque la gente estúpida sigue creyendo que es la película completa, güey. No entiendo por qué. ¿Un día no streameé en Facebook? Sí, de hecho, hablando de eso, justamente hoy dio a conocer el Mexican Runner que ya se va a pasar a Facebook. Es que ahí te va cuál es el deal. Y creo que mucha gente no lo sabe. El pedo de Facebook es que a diferencia de Twitch o Mixer, si tú logras ser partner o socio, no sé cómo se llama ahí, de Facebook Gaming, ellos sí te dan una especie de salario o sueldo mensual. Bastante bueno, tengo que decirlo, no voy a decir cuánto es, creo que ya, igual y muchos ya saben. Y eso es más todas las donaciones que te dan. El pedo es que sí, para que te den ese sueldo, sí necesitas cumplir con cierto número de horas de stream al mes. Eso no es tan pesado, eso no me sería tan pesado para mí que streameo todos los días, porque creo que son como 2 horas diarias, con que hagas eso ya las alarmas. Pero ahí es esa ventaja. Obviamente en Facebook Gaming no está la ventaja de suscripciones con Amazon Prime gratuitas y todo esto. Pero sí vale la pena. En mi caso, yo no se me dificultaría streamear ahí o lograr llegar a ser socio. Porque realmente en Facebook yo no he podido crecer en lo absoluto. O sea, he puesto y compartido 1000 cosas y no. Y es que la verdad es que para crecer en Facebook y en otras redes tienes que meterle un chingo de lana para aparecer en publicidad como promocionado. Y sí me duele mucho el codo. Es difícil. Pero sí, algún día, digo, hemos hecho la prueba de streamear en YouTube y en Mixer. YouTube al final no me acabó convenciendo. Es horrible esa plataforma para hacer streams. Y Mixer, pues, no sé si siga vivo o si así siga gente habiendo ahí.
Pero algún día probaremos. Sí, ahorita Facebook está soltando billetes. En Facebook no dicen groserías. Yo la verdad no sé. He visto muy pocos streams en Facebook, la verdad. Sí, necesitas buenas. Digo, en Facebook también es cosa de ir creciendo. Creo que son como varios niveles. Justamente Chapman me estaba platicando porque él también de repente hacía streams ahí. Y me decía que ibas como subiendo de nivel. Y al final, para llegar a ser socios, sí necesitas así números cabrones, pues. O sea, para que te tomen en cuenta y te digan, ah, vente, vente, Simón. Obviamente, me imagino que en el caso del Mexican Runner, lo que vio Facebook fue, güey, ese güey tiene un chingo de seguidores. Lánzale una oferta chida pues, para que trabaje con nosotros y ya tenerlo exclusivo. Porque te digo, ganas un sueldo fijo, mensual. Que lo tienes de ley mientras, siempre y cuando cumpla ciertos requisitos. Que es básicamente, me imagino que es tener un promedio de views constantes de cierto número y streamear cierto número de horas al mes. Sí, pues quiero intentar, pero es que a mí lo que no me gustaría es que es. Yo en Twitch, lo que pasa es que yo en Twitch casi siempre todos los meses obtengo un ingreso ya más o menos fijo porque la gente que me ha apoyado acá siempre lo ha seguido haciendo todos los meses. Entonces, yo ya sé que en Twitch ya voy a recibir tanta cantidad, casi de casi siempre, varía un poquito, arriba y abajo, pero es casi siempre la misma cantidad. Entonces, perder esa cantidad para mí varios meses a partir de ahora sí estaría medio cabrón, porque sí dependo mucho de ese dinero, la verdad. Y sería como medio empezar desde cero. Es complicado, la verdad, muchachos. El Fedelobo hace stream en Facebook y sí decía que no le dejaron decir palabrotas. Me imagino que ya depende del nivel en el que estés, de las cláusulas, de los términos en los que tú hayas quedado, del tipo de contrato. Me imagino que si no eres socio o algo, les vale, ¿no? Haz lo que quieras. Pero si ya eres socio o algo, igual y sí tienes que cumplir ciertas normas. Sí, a mí lo que me beneficia es las suscripciones de Twitch Prime. Creo que es una gran ventaja que tiene Twitch para apoyar streamers, sobre todo. Usted en 2 años de Twitch lleva 35 dolarotes. Oiga, pero eso ya es eso es incluso más de lo que yo he ganado en YouTube. Yo en YouTube no he ganado ni madre, güey. Comentarista de LOL en TV Azteca. Digo, pero usted no acá, usted hace streams de vez en cuando. Vamos a ver otro nivel. Switch Parkour. Winter Wonderland. Ese no lo. A ver, KSM. CW4. Uf, señor Miguel Strike, muchas gracias por su resuscripción. 10 mesecitos ya. Qué alegría cuando nos dijeron vamos a la casa de Miguel Strike. Mil gracias, señor. En 6 años de YouTube lleva $0. Yo sí trato de monetizar de vez en cuando en YouTube, pero pues como son views de 30, 40 en cada video, pues realmente me dan nada. O sea, es más, ahorita déjate, digo, cuánto voy a monetizar este mes en YouTube. Probablemente ni siquiera llegue al dólar. Ahorita te voy a decir exactamente cuánto. Uf, punto 90. A huevo. Checa, checa. Checa esa miseria. A ver si ahorita se alcanza a ver. Ah, al otro lado. Acá. Punto $90. ¡Wupi! Eso voy a recibir este mes. Ay, qué cagado. A mí me sirve mucho más en Patreon, Argure.
Entonces sí, yo le recomendaría quedarse ahí. Porque en Twitch con las suscripciones es Micha, de los $5 es Micha para Twitch y Micha para el streamer. En Patreon es 90% para el creador y 10% para Patreon. Entonces usted está perfectísimamente bien ahí en Patreon. El problema es justamente eso, que Facebook ya es, mucha gente ya de plano ni siquiera se aparece por ahí. O sea, sería un público nuevo, un público diferente al que ya tenemos. Ya tenemos una comunidad creada tanto en Discord, en Twitter, en Twitch. Entonces sí estaría, sería medio complicado empezar de cero en Facebook. Que sí me gusta, sí me atrae mucho la idea la verdad sí me atrae mucho la idea del sueldo mensual, pero híjole, pues sí está medio cabrón empezar ahí. 24.292 pesos venezolanos, eso suena mucho mejor. Si el video de Hanna monetizara ya sería algo. Sí, la verdad. Lo peor es que no lo puedo monetizar porque tiene canciones de licencia. Maldito juego. Ah, este fue el que me pasaron. Ya este lo estamos jugando. Sí, no, este no sé. Fue el que me pasaron al principio. Facebook puras tías. No, viera que sí hay gente. Sí hay gente ahí, pero es como que la gente que está. Como que la gente que está en Twitter es totalmente ajena a la que está en Facebook. Es muy raro, güey. O sea, yo por ejemplo. Pues sí, ya tengo una cantidad más o menos decente de seguidores en Twitter. Pero como que a la gente de Twitter le vale totalmente verga Facebook y viceversa. Es muy raro, güey. Es muy, muy raro, güey. Sí, hay mucha gente. Nada más le digo, es gente diferente. Es gente totalmente ajena. Get a Life 3D. Sí, he visto que no live. Pero esa plataforma nunca la he probado, la verdad. Pura finta. No entiendo realmente el misterio o atractivo de este video. Ay, cabrón. Me culié. No, fíjese, ya no han hecho niveles ellos. Como que fue nomás la moda y ya dejaron de hacerlo. Ah, qué idiota. 2 horas en cada una. No, es muy pesado eso. Está muy pesado. No, en Twitch yo me siento bastante cómodo. Yo la verdad me siento bastante cómodo. La verdad digo, sí tengo algunas quejas contra Twitch que no me gustan, pero de todo lo que he probado de las demás plataformas, Twitch es la que más me ha gustado, entonces realmente no tengo tanto problema. Aquí en Twitch no hay botón de donaciones. Pues están los bits. Están los bits, puede donar. Sí existen las donaciones. Streamlabs.
Sí, no sé, digo, no sé, por ejemplo, las comisiones, cómo se manejan ahí. Que por cierto, hubo un tiempo en que tuvimos mercancía ahí en venta del nido a través de Streamlabs. Obviamente nadie lo compró, pero estuvo muy cagado. Había sudaderas, tazas. ¿Qué más había? Sudaderas, tazas, fundas para celular. Sí, obviamente sí hubo, pero nadie compró porque el envío era muy caro. Que por cierto, muchachos, probablemente, hablando de eso, queremos en ScoreBG, para pagar el hosting anual, lo más probable es que vayamos a hacer venta de playeritas, no muchas, una que otra, para sacar para el hosting anual y que se siga pudiendo hacer el programa. Entonces, no sé cuándo va a suceder, es una idea nada más, pero entonces estén al pendiente de eso. Por si les late la idea. Sí, Twitch se queda con la mitad, pero también digo, no me puedo quejar porque también Twitch permite las suscripciones gratuitas con Prime, entonces pues al final pues todo el mundo gana. Lo que sí es que bueno, lo que son los bits, eso sí van directamente ¿cómo se llama? Al streamer, eso sí sé. O sea, si tú compras, no sé, $10 de bits, esos $10 sí caen directo al streamer. Pero en suscripciones iban micha. Sí, y justamente en una de las actualizaciones, justamente hicieron eso, dice el señor Chris, ya no necesitas ser partner para recibir parte de la comisión de la publicidad que aparece en Twitch. Ya también siendo afiliado, puedes recibir. No es mucho, obviamente, pero ayuda, todo ayuda. Sean 2, $3, eso es bueno. Obviamente, si sí es una cantidad menor que la que le da a los partners, pero pues, de algo ayuda, ¿no? ¡Ay, hijo de la verga! ¡Qué cagado, güey! Otro proveedor de playeras, las de Barkey. No soy tan fan de la calidad de las playeras después de un par de lavadas. Fíjese que hasta eso, bueno, yo no he tenido ese problema con las playeras que me han dado de Barkey. Zeus sí, una de sus playeras sí se deslavó un poquito. En mi caso no he tenido ese problema, fíjese. Debe ser mucho el tipo de jabón que usa uno. Quizás ahí el Suavitel o no sé. Yo quiero una playera de usted enseñando niple. Pero si compra la playerita, ¿eh? No se haga. Pero hecho que los de Barkey abrieran un Discord. Sí, yo les he dicho. Pero el problema es que ellos no podrían moderarlo. Ni estarían tener gente allí seleccionada para hacerlo. Porque sí sería una comunidad muy grande y sería un cagadero. Y moderar algo así, sí se necesita tener gente especializada. El Zeus puro jabón rosa Venus. No le pregunté con qué jabón lava, pero me imagino que depende mucho de eso. Ya saco mi marca de ropa. Ya tuve marca de ropa, pero nadie compró. No, tengo que encontrar un. Aquí tengo que encontrar a alguien aquí en México que haga la mercancía del nido. Si saben de alguien, avísenme, muchachos. Sería un buen ingreso adicional.
Sí, porfa, muchachos, si no se saltan los videos, nos ayudaría mucho. Mi agua con la que me baño. O digo, si a una streamer le funcionó, que a uno no. No entiendo. Ah, también de la lavadora. Sí. Sí, es que hay unas lavadoras bien cabronas que sí son medio agresivas con la ropa. Hay unas lavadoras que tienen una opción como de algo así como de ropa delicada o algo así. Pueden intentar, si tienen ese problema que se deslava o algo, se madrea la ropa, intenten con esa opción. Porque sí, hay unas lavadoras que sí se pasan de verga a la hora de lavar y sí maltratan la ropa. A mí el detergente que me ha servido es, aunque suene como comercial, pero no es comercial, es el de Ace, el naranja ese. A mí la verdad me ha funcionado bastante, bastante bien ese. Nunca he tenido ningún problema de descoloro ni nada. ¿Aquí puedo entrar o qué? Un tour para ver al Walt de su refri. Sería como un tour de ¿cómo se llama? De la casita de. Ese capítulo de los Simpsons donde Milhouse sale y dice, ¡ay, huele bien culero! Pero no me acuerdo de qué era, qué estaba exhibiendo. La fábrica de cartón. Y salió un comercial en Puerto Guiño. De fuerte de colchones. Que hay un meme que dice. Que no es el fuerte de colchones, sino dice el Friki Plaza. Y luego dice, ah, huele bien raro ahí. Y no miente, muchachos. Sí, creo que ese es el de trampolín. Y que ya después hace como un pequeño amusement park ahí. Estaba muy cagado ese capítulo. Usaba Ariel. Sí, digo, también hay gente que es alérgica a ciertos jabones, entonces tienen que hacer el cambio de marca. Oiga, señor Chris, ya estaba preparado para su stream. Ahorita nos vamos a ir con usted. A la verga, qué madrazo. ¿Qué pedo aquí? Ahí puedo bajar. Ya está, señor Chris. ¿Por qué no anuncia en Instagram sus streams? Casi no. Publico muy poco en Instagram y yo sé que debería de publicar más, pero. Tampoco es que tenga muchos seguidores ahí. Pero sí, sí, sí necesito.
Es que Instagram también es otro mundo. Es que sí, yo casi estoy 100% en Twitter. ¿Qué tengo que hacer? No sé qué chingados hice, pero bueno. Sí, pues nomás dale clic a su nombre, es ese. Ahí entra su canal. Es el señor Cristelvania. Vamos a ver si nos da tiempo de un ultimito nivel. Otra vez se está yendo para abajo el pendejo de stick. Tate. Ya. Ahorita vi uno. Muchas gracias, señor Aguro. Cada vez menos para la maratón 2500 y hacemos el maratón de Skyward Sword. Porque ya valió verga. Va a acabar el tiempo. Ahorita le digo cuánto nos faltan. Nos faltan exactamente, muchachos. Estamos en 2418. Entonces nos faltan 82 para llegar a los 2500, muchachos. Ya mero, a huevo. ¡Ah! Me quedé en 0 segundos, cabrón. Sí, ya nada. Muchachos, muchas gracias a todos los que anduvieron por acá. Nos la pasamos bastante bien. Estuvo muy buena la plática, por cierto. Creo que platicamos más que jugar. Vámonos al stream del señor Cristelvania. Va a seguir jugando Castlevania 3, Dracula's Curse. Se quedó como a la mitad, un poquito antes de la mitad, creo. Entonces vamos a ver cómo le va. Pero de nuevo, muchas gracias. Ya saben, si les gustó el stream, ahí les encargo un follow al canal. Y si quieren apoyarnos con una suscripción u otra manera, también estamos en Patreon. Les voy a dejar ahí el enlace. Y recuerden suscribirse a todos nuestros canales, YouTube, Discord, Facebook, etcétera, etcétera. Pero vámonos al... Vamos a hacerle raid al señor Chris. Déjenle pongo. Muy bien, muchachos, muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Nos vemos mañana con un stream pitero, por cierto. A ver qué jugamos. Denme un segundo porque creo que la cagué. Ok. Ahora sí, muchachos, nos vemos mañanita y vámonos con Chris. Chao.